Repository, and I'll explain that as the. You're adopted. Literally, he is lit right now. Yo, anybody up for a game of Jenga? Happy birthday, babe. Babe, can you grab the bagels? Is the food almost done? You need a bigger box, bud? Ow. Jump, 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 you got it, jump. Car, ven, Oscar. Ven, amigo. Hola, ¿qué te has puesto, una bufanda? ¿Andas con frío? Pero qué lindo te queda, qué vieja se lo robaste. ¿Eh? Pero qué linda bufanda te has puesto. Got the new setup here, guys. Fuck. Frivolous with your products, man. You're slapping the table, they're flying everywhere, you're tossing the glasses. They're unbreakable. Unbreakable? They're Test unbreakable. Test Break them. They're not unbreakable. Speedy. Don't tell me they're unbreakable. Listen, don't challenge me. Listen. Don't challenge me, Ray. They're unbreakable. Listen, Speedy, they're unbreakable. They cannot. I don't care. He doesn't know what to do. Look at these dudes go. You want food? Oh. I just guess. Yep, I guess. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Yes, you're a queen. Back up, back the hell up. Ah, shoot your black ass. Back up. Masita, no vea mi amor aquí en la piscina tomándome un cóctel. Oiga, nomás pase todo este confinamiento, se viene para acá, yo le compro el billete y se viene para que pasemos bien bueno, mi amor, aquí en la piscina, vea. No, pasamos riquísimo. Johnny, ¿qué hubo, pues? ¿A qué lo mandé a lavar los platos? ¿Qué es lo que está haciendo ahí sentado como un tonto? Yo, man, what you got on that hood? Just a case swap. K.A.
Yo, Pudgy, how you feel about people saying you sound like Yoshi? Thank you. I hear it cracking out. Feliz mam Navidad. Le feliz la vida. Andale. Yo, yo. Veamos este caso. Coño, Enrique, la verdad es que tú sí que simpatizas por las águilas. Por las águilas no se simpatiza. Usted nace aguilucho. Usted es aguilucho. ¿Barren qué es lo que está pasando? Los liceístas se hacen. Lo escogidita se hace. Aguilucho, oye, usted nace. Es un orgullo que no lo va a sentir un liceísta por su equipo. ¿Sabías tú que el único equipo que tiene fanáticos que se han suicidado porque su equipo perdió son las Águilas? El Licey no tiene ese honor de tener un fanático que se haya suicidado por no haber aguantado que su equipo perdió. Eso es aguilucho. Aguilucho no se hace, usted nace aguilucho. ¿Y de qué campo el diablo que te odio? Con un pantaloncito que se lo sacan, con una rutable. Johnny Bravo. Hijo mío. Qué vergüenza, compañero. Pague mi cuarto. Todo el que me debe, que me pague mi cuarto. Todo el que me debe, que me pague mi cuarto. Todo el que me debe, que... Compa, impúlsate con la izquierda. Ay... Dale, dale, pirul. Viene trayón. Viene trayón, coño. Ah, pues está bajando la chul, chile. Voy con un carro, espérate. Que no quiero 9 días. Pero mi pregunta, ¿para qué? ¿Para qué a ti? ¿Para qué tú te quillas? Dime. Porque lo pusieron hasta las 7. Pues te conviene, porque tú no tienes un peso para andar en la calle. Entonces, ¿para qué tú quieres que quiten el toque de queda? Ponme claro, nada más. ¿Tú tienes dinero? Porque tú no tienes un peso arriba. ¿O sí? Bueno. Bien fuertas, bien fuertas. Sóbate, yo sé que te picó. Qué mierda. Flácate si te pica. Ay, yo tengo un mentoy. Yo te dije que el gomista estaba frojo. Y usted me dijo que de eso yo no sabía. Yo, bro, what is this? Mashed potatoes? Mongoose? What? Mangoo? Alright, whatever, bro. I'ma eat it. Let's see what this Dominican food hitting for. Did my food just offer me hookah? ¿Qué pasará después del concierto? No, seguir trabajando duro. Próximamente nos van a ver en Hobilus. ¿Cómo que se dice? Hobilus. Hollywood. Ajá. En Hollywood. Es que yo no sé decirlo bien. El drama que estuvo allí presentando lo que pasaron hace poco, pero excelente. Que se ganaste. Y aquí hay un corre-corre excelente. Wilson ha estado ensayando, ha estado perdido unos cuantos días para hacer su degustación. Wilson, te falta el aceite. ¡Wilson! Yo te dije que te faltaba ver aceite, cuño. ¡Qué mierda! Eso no es nada, un fallito técnico. Mire, guapi, ¿no? Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que de verdad les haya gustado este video, no olvides suscribirte a este canal teniendo la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen tanto en pantalla como en la descripción de este video. Y también en esa descripción tan hermosa, ahí te dejaré la página oficial de Dave and Arts donde encontrarás alguna que otra cosa que hice. Dígase en lo que he estado haciendo últimamente, como pasatiempo y todo ese tipo de cosas. Pero por último, en esta situación de pandemia, es importante que cada uno de ustedes se mantenga en sus casas,
que compartan en familia, pero que sobre todas las cosas se mantengan protegidos ante el COVID-19. Es un momento difícil, pero todos juntos, y si actuamos con prudencia, respetando los protocolos de distanciamiento, pero sobre todas las cosas, lavándonos las manos antes o después, vamos a superar esto. De mi parte les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que Dios los bendiga. Con ustedes, 4B. Hasta una próxima oportunidad.